Muy buenas tardes, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a describir, espera, describir nuestras virtudes. Todos nosotros, todos tenemos virtudes. Lo importante y lo principal que necesitamos saber es aprender a describir, ¿verdad? A encontrar esas virtudes. El amor propio es sentir confianza. Muy bien. El cuarto responsabilidad de cada ser humano es amarnos y confiar en nosotros mismos. El amor propio es sentir confianza. Una persona que no siente confianza en sí mismo no va a poder encontrar ninguna meta, no va a poder alcanzar logros ni metas y va a tener todo el tiempo una vida confusa porque no confía en sí mismo, no confía en que puede lograr algo que emprendió. Una persona que necesita aprender, si no confías en ti mismo, no puedes lograr lo que vas a emprender. Si vamos a tener una entrevista de trabajo, y yo no confío que yo voy a lograr alcanzar y que yo tengo las cualidades para lograr ese trabajo, entonces voy a llegar siendo todo tembladuzco y todo nervioso a la entrevista y cuando viene ya se me olvidó todo. Lo mismo cuando vamos a tomar un examen en la escuela. So, necesito saber, ok, yo voy a estudiar y yo voy a salir mañana a la escuela. Mañana voy a salir bien en ese examen. Llego al examen, voy muy confiado de que yo voy a ver las preguntas y las voy a poder responder. También lo mismo con cualquier problema, con cualquier situación, siempre mantener la confianza en sí mismo. El amor propio, el opuesto al amor propio es odiarse. Cuando no podemos lograr nuestras metas, no podemos alcanzar nuestros logros porque no confiamos en nosotros, inclusive pensamos, Dios no me ayudó. No, Dios está siempre contigo, pero necesitas también confiar en ti. También de confiar en Dios, también necesitas confiar en ti mismo y alcanzar las metas, porque Dios te preparó para ello. Por eso te abrió la puerta para la entrevista, por eso te dio la oportunidad y te ayudó para entrar al colegio. Entonces, Dios está actuando, pero necesitas confiar que Él está ahí y que tú puedes lograrlo también por tus propios medios. Muy bien. Así que muchas personas terminan odiándose. Ah, Dios no me ayudó. Ah, yo no puedo. Ah, yo. Entonces terminan odiándose a sí mismo, obstaculizándose, convirtiendo su vida en una forma de negativa. Los que se odian no tienen una vida porque viven en un estado de vergüenza, comienzan a avergonzarse, inseguridad, impotencia. ¿Ok? So, cuando nos amamos, comenzamos a amar a los demás. Voy a tratar a los demás como yo quiero que ellos me traten, o por lo menos como yo deseo que sea. Claramente, saber que cada persona es diferente, pero aprender de los demás es amarme también yo mismo. Muy bien. Sin importar cuánto suframos por problemas de autoestima, estamos obligados a encontrar una forma de amarnos. No podemos decir, ay, yo no me amo, o mi esposo no me ama, y como mi esposo no me ama, o mi esposa no me ama, yo dejé de amar. No. Porque mi mamá no me ama, mi papá no me ama, mis amigos no me aman, mi maestro no me ama, yo dejé de amarme. No. Es cuando más necesitas aprender a amarte. ¿No te ama el maestro? ¿No te ama el estudiante? ¿No te ama tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Ámate tú. No esperes que alguien te ame. Ámate tú primero. Y cuando comiences a amarte a ti primero, vas a ver el mundo diferente de otro modo y de otro color. Pero necesitas aprenderte a amar. Yo no puedo decir que Dios me ama si yo no me amo primero. Para yo amar a Dios, tengo que amarme. ¿Cómo yo me puedo amar si sé que Dios no le agrada que yo beba porque la bebida puede causar problemas a mi sistema de cuerpo? Entonces ahí no voy a beber, me estoy amando. Si sé que caí en un mundo de bebida o algo, voy a buscar ayuda para salir de ese lugar. Pero ¿cómo? Amándome. Yo no voy a esperar que alguien me ame. Yo voy a amarme primero para dejar toda esa vergüenza de que siento, de que no puedo, de que no soy hábil, que hay personas mejores que yo, que hay personas que pueden mejor que yo. No, nunca te autodesvalores. Tú tienes valores. Dios te hizo con valores. Cada persona es diferente. Y miramos al otro, a que Dios bendice al otro más que a mí. No, Dios te bendijo también a ti. Lo único
que esa persona encendió el auto. Tú necesitas también encenderlo. No puedes encender el auto y tener miedo de que vas a tener un accidente, ¿no? Sino seguir hacia adelante. Enfrentarte a todos los desafíos, pero sabiendo que necesitas amarte. Uno de los desafíos más importantes que necesitamos pasar es amarnos a nosotros mismos. Las personas que se quieren a sí mismas son más exitosas en todas las áreas de la vida. Dios puso en cada uno de nosotros una alma, una alma santa, llena de bondad y potencial de crecimiento. Accede a tus poderes latentes. So, Dios te dio la llave. Ahora necesitas aprender a conducir tu vida, pero sabiendo que necesitas conducirla con amor. Amándote a ti primero, podrás amar a los demás. Que tengas excelente día, Shalom Aleichem. Nos veremos entonces después del Shabbat. Que Hashem los cuide mucho, que los bendiga, que tengan un hermoso Shabbat y será hasta entonces. Shalom. Shabbat Shalom.